Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le da un pronóstico del tiempo para este lunes, lunes 18 de abril, tarde noche. Y vea usted lo que tenemos. Tenemos precisamente lo que es este frente estacionario, que es el número 43 de temporada, que sigue siendo impulsado ligeramente por una gran masa de aire frío que está en la Unión Americana y que más tarde irá viajando hacia el sur del Golfo de México. Viento importante de hasta 80 kilómetros en los estados del norte, algunas tolvaneras. La nubosidad se va a inquietar en esta región debido a la presencia cercana de este frente y habrá algunas precipitaciones ocasionalmente fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Desde luego, irá descendiendo este sistema frontal hacia el sureste de la República Mexicana. También esperaremos para el día de mañana, vea usted, 19 de abril, este ya es un frente frío sobre el sur del litoral del Golfo de México, nublados con precipitaciones ocasionalmente fuertes en el sureste, algunas ligeras en el centro y todo lo que es el litoral del Golfo de México. También habrá algunas precipitaciones muy, muy dispersas. Para la capital de la República Mexicana, seguiremos este martes 19 de abril con un cielo medio nublado, soleado, medio nublado, y sí esperaremos algunas precipitaciones muy aisladas hacia la tarde, de ligeras a ocasionalmente moderadas. La mañana fresca, de 15 a 17 grados 6 la temperatura mínima, y la máxima de 27 a 29 grados aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.